Soy Raúl García, estoy como jefe de desarrollo senior en DBMX y ya llevo 9 años trabajando. Estudié en la Universidad de Guadalajara. Desde chiquito me gustaban mucho las matemáticas, la física. Y a los 10 años en la primaria activa nos fueron a ofrecer cursos de programación. Era una programación muy básica. Mi abuelo fue el que me pagó ese curso y desde ahí dije, tengo que estudiar esto. Lo que hago es dirigir la parte de desarrollo, sobre todo de la X, todos los cambios que vamos haciendo para mejorar la operación, las nuevas cosas que van surgiendo en la empresa y que se requieren llevar en el sistema. A mí me toca recabar la información para hacer modificaciones en el sistema, diseñarlas, y tengo gente que me ayuda a hacer la programación, a dar soporte y que funcione bien el ERP conforme la operación de la empresa. Prácticamente trabajamos casi con todas las áreas de DBMX en cuanto a la información. Un ERP es un sistema empresarial que controla todos los recursos de la empresa. La idea es tener toda la información de todas las áreas integrada, que se valida que la información sea correcta, que fluya correctamente. Me gustaba salir a correr y andar en bici y nadar también. Y entonces ya cuando vi que podíamos salir un poquito más, me iba a, casi todos los días me iba a andar en bici allá por el estadio de las Chivas. Fue una distracción mía, iba viendo mi reloj y llegaron muchas ciclistas por atrás. Yo pensaba que yo iba solo y me chiflaron en el oído. Y eso pues coincidió en que venían muchos ciclistas de un lado y de otro mío. Eso me puso nervioso y me caí. Pensaba que era una caída normal, pero ya no me pude parar. Entonces ya me hicieron el análisis y sí me alcancé a fracturar la rodilla, un hueso. La tibia estaba roto y ya estoy recuperando. Según unos mesecitos más me dijo el doctor que necesito todavía de reposo. Hacer ejercicios ligeros, pero sí quiero seguir corriendo y andar en bici otra vez. Yo no estoy casado ni con PC, ni con Mac, ni con Linux. Yo creo que todo tiene su punto bueno. Yo en mi casa tengo una PC y tengo también una Mac para estar experimentando, porque hay que estarse actualizando en esta carrera. Y mi PC, pues yo la armé hace poquito también. Ya tenía mucho tiempo que no armaba una PC. Me armé una PC media potente. Creo que sí me hacía falta en mi compu y... pues para estar al día en mi carrera sí fue algo importante. Sí, cuando yo entré aquí a DBMX estábamos todos allá arriba, pero pues sí fue creciendo mucho la empresa desde entonces y sí fue necesario que tuviéramos otro lugar. Arriba están los principales jefes, está gerente de contabilidad, tesorería y fiscal. Principalmente. Y acá abajo estamos sistemas, está contabilidad. Aquí vemos 4 personas de sistemas. Es una persona de soporte, 2 desarrolladores y yo que estoy también en la parte de desarrollo. Pues un consejo siempre es estar en comunicación con todos los compañeros, con los jefes, para no hacer las cosas sin todo el conocimiento y toda la operación, todo el porqué de las cosas. Sí es importante tener panorama de todo lo que ven las otras áreas. Yo antes me dedicaba más a la programación de sistemas, pero ahora sí me ha tocado entender muchas cosas de contabilidad, entender mucho de la operación. Si no, pues no salen las cosas y no salen rápido. Últimamente he tenido la oportunidad de estar experimentando con una nueva herramienta de reportes. Creo que es muy importante también que nos estemos actualizando y trabajando. Muchas veces uno puede investigar sobre algo, pero hasta que no trabajas con ello es cuando realmente lo conoces. Y gracias DBMX, porque sí he aprendido mucho, he tenido mucho crecimiento en la empresa. Muchas gracias.